También me encanta que estén llegando a un buen acuerdo la ministra, pues, con todos los maestros. En Corea hay un refrán, ¿no? 하늘하고 왕하고 그 다음에 선생님하고 같은 레벨이다. Dice que el cielo, el rey, los maestros son del mismo nivel. 우리나라 유명한 일화가 있는데. También tenemos una historieta muy interesante en Corea. 우리나라 초대 정부의 총리가 그 자기 자식의 학교를 방문하는 일이 있었습니다. Es una vez cuando recién se constituyó el gobierno de la República de Corea, el primer ministro tuvo la oportunidad de visitar a la escuela donde estudiaba su hijo. 근데 많은 수행원들을 학교 바깥에다 놓고 혼자서 그 학교 운동장을 걸어서 갔습니다. Pues él dejó toda su delegación afuera. Y él entró solo caminando pues, por el plantel. 그리고 교장 선생을 만나러 간 게 아니라 그 담임 선생님 방으로 직접 갔습니다. Y no se fue a reunir con el rector sino con el profesor del salón donde estudiaba su hijo. 그러니까 그 엄청난 사람이 와가지고 교장 선생님 뭐 이런 사람 다 빼고 그 자기 그 애의 담임 선생님한테 머리를 조아리고 인사했다는 그 유명한 일이라고 했어요. Entonces es una historia donde una persona muy importante pues del país dejó a un lado al rector, fue directo donde el profesor, al maestro de su hijo, le hizo las venias con todo respeto, pues saludó, pues, porque así de importante consideraba al maestro. 대한민국은 1950년도에 전쟁을 통해서 완전히 100% 폐허가 됐습니다. Corea fue devastado, literalmente devastado pues, por la guerra que sucedió en el año 1950, completamente. 부산이라는 카르티헤나만한 도시를 빼고 나머지는 건물조차가 없었습니다. Excepto una parte de la ciudad de Busan, no más grande que Cartagena hoy, era el único territorio que quedó intacto, el resto fue destruido en su totalidad. 그리고 많은 유능한 젊은이들이 다 전투에 죽었었습니다. Y muchos jóvenes en ese momento, muchos intelectuales murieron en la guerra. 그리고 한국은 석유도 한 방울 안 나는 지하 자원이 거의 없는 나라입니다. Y Corea es un país donde no existe ningún tipo de recurso natural, ni una gota de petróleo, o sea, no tiene ningún recurso natural. 근데 지금 한국을 연구하는 사람들이 불가사의한 나라라고 얘기를 합니다. Y todos los que hoy por hoy investigan el desarrollo de Corea, todos tienen como un gran enigma, ¿no? ¿Qué pasó en Corea? 모든 게 폐허가 됐었고 지하 자원도 없었고 그런데 어떻게 경제 대국이 될 수 있었을까? ¿Cómo pudo ser un país en tan corto tiempo donde fue completamente devastado con cero recursos naturales llegar a ser hoy una potencia mundial? 첫 번째 이유라고 많은 사람들이 생각하는 게 있습니다. Y hay una razón, una primera razón que todos están de acuerdo. 선생님을 그 하나님과 임금과 동급이라는 거에 대한 사상, 교육에 대한 중요성이 아마 우리 나라를 이렇게 만든 것 같습니다. Yo creo que la mentalidad hacia la educación, donde consideraba al maestro igual que a Dios y al rey, creo que esa mentalidad, esa importancia que le dio a la educación, creo que ha hecho a Corea a lo que es hoy. 선생님이 걸어갈 때 그림자도 밟지 말라라는 속담이 있어요. Hay un refrán donde dice cuando un maestro camina no se le debe pisar ni la sombra. 이번에 가셔가지고 뭐 아까 차관님 말씀하셨는데 여러 가지를 보고 뭐 느끼는 것보다 제가 하나 제안을 한다면 그보다 더 중요한 게 있을 것 같습니다. Yo creo que así como la palabra de la ministra que aprovechen el viaje a Corea para aprender y a ver muchas cosas, yo quisiera darle otra recomendación, quizás más importante. Yo creo que es que tenga muchos amigos, que hagan muchos amigos allá. Y nosotros los coreanos consideramos a los colombianos como nuestros grandes amigos y los consideramos, tenemos una muy alta estima.
우리나라가 완전히 망가지기 일보 직전에 porque justo antes de que Corea estuviera completamente devastado, como estamos en plena guerra, 우리나라를 구하려고 16개국이 왔었는데 hubo 16 países en el mundo donde participó con soldados a apoyar nuestra guerra. 남미에서는 유일하게 콜롬비아가 우리를 도와줬습니다. Y el único país suramericano que participó y nos apoyó en esa guerra fue Colombia. 그리고 여러분이 가시는 인천이라는 곳이 의미가 있는 곳입니다. Y la ciudad de Incheon, donde ustedes van a llegar, especialmente tiene un significado muy grande. 전쟁이 계속 밀리고 지려고 할 때 맥아더 장군이 유엔 연합군을 데리고 급습한 지역이 인천입니다. 인천. Cuando Corea ya estaba al final, ya prácticamente al borde y ya la guerra estaba completamente perdida, el general MacArthur hizo una estrategia táctica y arribó por el centro del país y fue precisamente en la ciudad de Incheon. 인천 상륙작전의 성공으로 전쟁이 역전된 겁니다. Y a través de esa estrategia, de esa batalla en Incheon, prácticamente se volteó el rumbo de esa guerra y empezamos a subir nuevamente. Entonces, es una ciudad con mucho significado. Y es una ciudad con mucho progreso. Y tiene un gran significado precisamente por eso. Y yo creo que eso también le suma más significado, pues que sean ellos los que en este momento pues estén auspiciando, digamos, el viaje de todos ustedes. 한 가지 주의할 점을 말씀드린 자가 Les quiero también contar una advertencia. 특히 결혼하시지 않은 분들 주의할 점 내가 Sobre todos los solteros y solteras. 여자들은 아닙니다. Solteras no tanto. 한국 여자들은 그 화장 지운 점과 화장 부가 100% 틀리니까 조심하십시오. Sobre todo los solteros. No se confundan con las coreanas porque son totalmente otras cuando se dejan de maquillar. 저도 결혼하고 나서 아침에 옆에 있는 데서 누군지 깜짝 놀랐죠. Yo también cuando me recién me casé Al día siguiente de la boda, cuando me levanté, yo no reconocí a la que estaba Es una broma, pero me alegra de verdad verlos a todos ustedes y espero que de verdad sea un viaje muy fructífero para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.